El licenciado John Harold Suárez Vargas hizo un balance de la primera semana de actividades de las ciudadelas educativas. El mandatario indicó que los estudiantes están en una etapa de adaptación. Según el alcalde John Harold Suárez Vargas, la implementación del modelo de las ciudadelas educativas en la ciudad de Buga ha superado las expectativas. Los profesores están reunidos modificando el PI, Plan Educativo Institucional, es muy importante, acoplando los niños. Bueno, es toda una tarea grande, pero vamos bien. Yo pienso que los niños están asimilando, profesores, padres de familia, todos, en este cambio, en esta metamorfosis. Yo creo que nos queda por ahí un mes más de ir acomodando, y el resto del año es seguir haciendo el acompañamiento para que se pueda posicionar el programa. El licenciado afirmó que el proceso de adaptación de los jóvenes y niños requiere de un tiempo estimado. Transformación del ser. Nosotros vamos a transformar el ser a través de la educación, la cultura, el deporte, las competencias laborales, competencias ciudadanas, el medio ambiente, el bilingüismo, todo lo que es la educación soñada, lo vamos a lograr hacer. Son un aproximado de 6.000 estudiantes los que se están beneficiando de las ciudadelas educativas urbanas y rurales en Guadalajara de Buga.